admiradores de una de las mujeres más poderosas de la próxima generación de líderes, de acuerdo a la revista Newsweek, llenaron la librería Barnes & Noble en la ciudad de Coral Gables. La presentadora del programa Al Rojo Vivo con María Celeste estuvo promocionando su nuevo libro, Vive tu vida al Rojo Vivo. Está basado en anécdotas autobiográficas que me han dejado una lección de vida. Es un legado que le dejo a mis hijos para cuando sean grandes y ellos quieran, pues como digo yo, navegar en el turbulento mar de la vida, pues tengan esta brújula. Es el tercer libro de la autora, quien habla de varios obstáculos en su vida, incluyendo cómo su asistente personal le robó su identidad y cómo perdió miles de dólares en medio de su divorcio. Muchas personas se van a identificar con eso, muchas personas van a sacarle una lección a cómo en la vida todo, la diferencia entre el fracaso y el triunfo depende de la actitud con que uno le hace frente a las cosas. Simpatizantes que conocían a la presentadora de televisión por primera vez no podían esperar llegar a casa y leer el nuevo libro. Me parece interesante que María Celeste es una mujer que representa la belleza hispana. Me parece que ella es muy inteligente y es una mujer que representa el éxito. Seguidores de Celeste se tomaron fotos, la abrazaron y pidieron su autógrafo en sus libros. Es más que la persona que habla en las cámaras. Y he estado siguiéndolo también en el internet, en Facebook. Celeste habló con sus fanáticos y leyó un capítulo de su nuevo libro. En anticipación, le preguntamos cuándo publicará su próximo libro. No me preguntes eso ahora porque acabo de terminar este y yo creo que ahora necesito unas vacaciones. Celeste también dijo que la ciudad de Coral Gables es importante para ella. Tengo uno de mis hijos que va a la escuela aquí en Coral Gables. Soy muy de aquí, por eso quería hacerlo. Para Coral Gables Televisión, les informó Rodolfo Román.